Gastamos $50 en lotería. Esto por si acaso no es para nada auspiciado. La Lotería Nacional no me auspició, ni tampoco este juego que se llama Pozo Millonario. Pero sí, gastamos $50. Cada una de estas cartillas cuesta $1 y aquí están 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartillas de $1 que equivale a 50. Y 50 por 1 es $50. Pero antes de que me regañes o te quejes, me imagino que la mayoría se debe estar preguntando el por qué. ¿Por qué gastar tanto dinero en lotería? ¿Por qué, Michelle? ¿Por qué gastaste $50 en lotería? Pues hace unos días yo tenía la misma pregunta. Hace una semana se anunció que el pozo millonario se había acumulado a $5 millones, algo que jamás se había visto en el Ecuador. Lo que máximo yo he visto es 3. 3 millones. Pero 5... nunca. Como es un premio así de gordo, vi a familias enteras y a personas comprar varios tickets de estos. En plena pandemia, en plena crisis económica. Y por eso yo me preguntaba de nuevo, ¿por qué? Lo que ustedes ven aquí, a pesar de que suene bastante, es poco con lo que yo vi. Yo me quedé loco, porque yo no soy de las personas que compra lotería. Yo soy de las personas que arma su propia suerte, a pesar de que te vaya súper mal. No me gusta depender de una lotería o soñar con una lotería como para que tú te puedas recuperar económicamente. Así que si ya vas entendiendo al punto al que voy, el objetivo de este video es demostrar que no necesitas gastar tanta plata como para tener esa suerte de ganarte un pozo millonario. Pero bueno, este juego es súper sencillo. Antes muchas familias se reunían todos los domingos de ahí estar pendientes del pozo millonario, marcando cada bolita, así como el bingo. Y no voy a mentir, era divertido. Pero cuando vi esta clase de compras, ahí sí me asusté y dije, esto no está bien. Porque ya poniéndonos en serio, ¿cuál es la probabilidad de que tú ganes? El juego es extremadamente sencillo. Hay 25 bolitas que se ponen en una máquina y van saliendo aleatoriamente. Y si aciertas los 14 números, pues te ganas el pozo millonario, los $5 millones. También si le pegas a los 13 aciertos te llevas $500, a los 12 aciertos te llevas 20, a los 4 aciertos te llevas 10 y a los 3 aciertos te llevas $100. La cantidad de permutaciones y combinaciones dentro de un rango de 25 números es tan alto que tu probabilidad de ganar es menor al 1%, muchísimo menor. Como dije, tú tienes que acertar en 14 números. Entonces la cantidad de variaciones para que tú aciertes los 14 números aproximadamente son 4 millones. Si tan solo existieran 4 millones de combinaciones y tú compras un cartón, tu probabilidad de ganar es 0,000025%. Ahora, comprando 50, la probabilidad sigue siendo 0.00, bueno, no sé cuántos ceros. En ninguno de los dos casos alcanzas el 1%. Y ahora sí, a lo que todo el mundo vino, a los resultados. Vamos a ver qué pasa si gastas $50 en lotería. Primera cartilla. 1. 3. 5. 7. Oh. Y ahora vamos todos a bailar. Hagan el saludo, que es de rigor. Junten las manos y den la vuelta. Ya empezó el baile de esta fiesta. Todas las parejas tienen que bailar para que no se aburran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primera cartilla botada a la basura. Bueno, vamos un reintegro. Pero como ven, hay un patrón de 9 aciertos en general. ¿Coincidencia? No lo creo. Y ahora las mujeres tienen que salir, venir bailando, sonreír. Los caballeros con los pies, marquen el compás, 1, 2, 3. Mientras las damas van hacia atrás, los caballeros se acercan más. Tómense del brazo y vuelvan a bailar para que no se aburran. 3, 4, 5, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Máximo hasta el 10. No hay premio, no hay nada de premio. No, en esta también nos ganamos otro reintegro. Ya vamos, $2.50 recuperados. Familia ecuatoriana, tú puedes ganar. Pues a millonario. En una vuelta y otra al revés. ¡Mueva las manos, mueva los pies! Este es el baile de la región que cura todo hasta el sarampión. Tómese las manos y den la vuelta y vayan derecho hasta la puerta. Sigue bailando sin parar y yo les diré dónde acabar. Tercera terminada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡oso! Otra vez, el mismo reintegro. Ya vamos tres reintegros. Pero igual, sigue siendo una basura. Mientras la música no se acaba, a tu compañero jálale la barba. Gil no se deja y te jala a ti. Y siguen haciendo así hasta el fin. Foca, delfín, basura. Este otro paso es muy sencillo. Van a caer los dos al río. Nave, nave, al compás. Pero no lo hagan hacia atrás. Ahora sacúdanse como perritos, ya han quedado bien sequecitos. Brinquen al frente, muy obedientes, se lo darán hasta los dientes. A su pareja denle la mano, se encontrarán con que es un marrano. Ahora suéltenlo y déjenlo ahí, y ustedes síganme hasta aquí. Es como que ya te pones en el punto de que, ya, los 14 aciertos no importa, pero por lo menos acertemos a los 13. Para ver si recuperamos $500. Como ahí, sí se puede, muchachos. Familia ecuatoriana, tú puedes ganar. Tomen un poste de madera y dense de golpes en la acera. Lleven el compás, dense un poco más, hasta que el violín les indique el fin. Dense en los pies y en la cabeza, pícale un ojo con destreza. Tú no te dejes, toma venganza y dale al barbón ahí en la panza. Pero estos no les quiero ni ver. Ya aquí no gané nada. Solamente faltan 4. Tómense las manos y den la vuelta. Uno, y vaya tres, derecho hasta esa puerta. Cinco, yo les abriré, ya pueden entrar. Cinco, y ahora nueve, muchas vueltas van cinco, a dar. Hoy ahora a conectar la maquinita de empacar. Y antes de que puedan parpadear, muy cuadraditos van a quedar. Veintiuno, ya se jodió esta huevada. Íbamos bien, íbamos sin acertar tantas. 1, 2, 3, 4. 4 aciertos. 4 aciertos, $10. $10. La verga. Aguante, no me emociono. Confirmemos. 3, 4. No hay 7, no hay 2. 12. 13. 13, 14, 17. ¡Puta madre! Me equivoqué. Palazo. 17, 18, 21, 23. 1, 2, 3, 4, 5. Nada, nada. Pura mentira. Chuta, yo ya me emocioné. Vamos ahí a las ultimitas. Resurgiremos sobre las cenizas. Pero hay que hacerlo poco a poquito. Suban corriendo de la manita. Bajen la cabeza y brinquen la cerquita. 1, 3, 5. Sigan corriendo y tengan cuidado. Den media vuelta hacia otro lado. Esta canción ya va a terminar. Den media vuelta y ahora a brincar. Ya, el último. El último, el de los Champions. Qué huevada, yo ya me emocioné. Ya. 3, 5. Ya ves, hasta ya me sé los números. 7, 21. A ver, ya. Ahí está, como para que sea legal todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casi. 1, 2, 3, 4, 5. El que me amagó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. La misma huevada. Esto hago con tu pozo millonario. Como Correa con los periódicos. Bueno, qué triste. Con los tickets también sorteaban un auto y ya rompí. Bueno, a lo hecho pecho.
Bueno, muchachos, nada más recuperamos $4 de los 50, que realmente no son $4. No sé si se pueda pedir un dólar, no sé si se pueda pedir reintegro, pero $4 de 50 no es absolutamente nada. Así es como se ve 46 pozos millonarios. Y si me piden una recomendación, pues simplemente no lo hagan. No jueguen esto por dependencia, simplemente jueguen por diversión. Si alguna vez tuvieron la curiosidad de gastar tanto dinero en lotería, pues simplemente no lo hagan. Yo ya les ahorré ese trabajo. Este era el objetivo del video. Yo sé que muchas personas tienen esa curiosidad de gastar cierta cantidad de plata. Este video, muchachos, sí que salió costoso, que no fue para nada barato y no hubo una marca que auspicie esta clase de contenido. Espero que me devuelvan mis $46. Y ya, para más locuras, para más recomendaciones, pues de aquí les dejo mi Instagram para que me sigan, para que me manden sus fotitos. ¡Viva la suerte! Pero la que tú mismo creas y la que no dependes de esto. Y ya, con estos 4 reintegros, no sé, voy a jugar a la próxima. No sé si se acumuló, no sé si se acumuló. Pero ya, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Estoy enojado, gasté mucha plata en esta huevada.